estamos desarrollando un taller Happy Night. El taller Happy Night es un taller de toda la noche. Arrancamos a las 6:30 de la tarde de hoy, viernes 18, y terminaremos mañana a las 6:30 de la mañana del sábado 19. Por eso se invita a emprendedores realmente enamorados de su idea para que se den el trabajo de, mientras los demás hacen novenas en este caso, o mientras los demás rumbean, ellos se dedican a trabajar con su empresa. Una noche feliz para hacer realidad sus sueños. Gracias al proyecto Pasto Vive Digital 2015, tenemos un gran reto, y es poder conseguir nuevos emprendedores, poder desarrollar algo que nos permita que mucha gente se motive por las industrias culturales en términos digitales, que mucha gente se motive por hacer empresas de tecnologías de la información. Y en ese orden de ideas estamos buscando que en todo este talento que hay aquí en el municipio, en toda la gente que tenemos aquí en el departamento de Nariño, para que venga, se contagien estas actividades de más de 12 horas en las cuales sacan a relucir sus grandes ideas y tienen mentorías de más de 13 personas, 13 profesionales que tienen experiencia en esta industria, en fortalecer esos grandes conocimientos que tienen y comenzar a promover dentro de los nuevos emprendedores que se quieren acercar a esta industria nuevas oportunidades. Me parece muy chévere que hagan esta organización, porque pues así uno adquiere más conocimientos y puede llevar a cabo sus propuestas o ideas de empresa. Autores del proyecto Pasto Digital 2015, que el emprendimiento digital y tecnológico es realmente una fuente para la generación de desarrollo económico en la región. Tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar, no solo ya pensar en la producción primaria, en la producción de bienes y servicios de una forma tradicional, sino que también generemos aquí una industria importante del conocimiento, una industria de lo que son las tecnologías de información, las comunicaciones, los contenidos digitales, los videojuegos, los aplicativos móviles. Escenarios de desarrollo donde realmente los jóvenes tienen una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de generar sus propias fuentes de empleo y también transformar el escenario económico de la región. La expectativa se está cumpliendo. Sé que muchas personas podrían llegar con la idea de, bueno, aquí puedo sacar mi proyecto adelante. Pero mucho más importante que eso son las relaciones que se pueden tener. Y las relaciones nacen desde el primer momento que llegué, que fue el juego, la lúdica, y luego ha venido evolucionando también esa misma relación con el aprendizaje de los proyectos de las otras personas. La experiencia ha sido muy valiosa, por lo que nos han dado como las empresas que brindan fortalecimiento, como nuestra propuesta, cómo debíamos cambiarla, fuentes de financiación como el Fondo Emprender, Ventures, el diseño del logo, diseño de página web. Eso ha sido para nosotros beneficio. Happy Night es una experiencia que se merecen vivir todos los emprendedores. Cuando colocamos en reto nuestros sueños, nuestras pasiones, y cuando llega el momento de la acción, cuando nos enfrentamos al contrarreloj, a la madrugada, y sabemos que el resultado valdrá la pena.